Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Vamos a continuar. Ya el día de ayer estuvimos viendo las tablas dinámicas, ¿verdad? Estuvimos descubriendo un poco respecto al caso. ¿Se recuerdan que habíamos construido una tabla dinámica? Sí, donde habíamos llegado hasta cierta parte de las propiedades, ¿verdad? Habíamos construido, por ejemplo, colocarle el ítem, el nombre del producto, la sumatoria total. Aquí en diseño, elegimos un diseño de nuestro gusto. Y para llegar a la forma que tenemos, nos íbamos a diseño de informe, mostrar en formato tabular para que las filas, para que se construyera una tabla tal como la conocemos. Acá, por ejemplo, ¿qué más podemos trabajar? Podemos trabajar, por ejemplo, cambiarle los nombres a los encabezados, dándole un doble clic, o yéndonos acá donde dice configurar, aquí donde dice campo activo. Vamos a escribir, por ejemplo, el total. Ya acá lo logramos cambiar. Luego aquí le vamos a colocar en campo activo siempre descripción. Y aquí le vamos a colocar código. Y ya hemos cambiado la parte de los encabezados. Los que ya llegaron hasta acá, por favor, trabajemos estos encabezados.
Avancemos en esto. Bien. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Han logrado llegar hasta aquí? Okay, entonces veamos acá, como ustedes notan, estos valores de acá son, ¿cómo decirles? Valores expresados en moneda, ¿verdad? Podemos darle, seleccionarlo y darle clic acá para que lo transforme en moneda. O podemos darle una, es decir, buscar una forma más rápida, pero se la voy a mostrar para que tengan claro qué podemos hacer, ¿verdad? Dándole clic derecho en configuración de campo, podemos ir a formato de número y aquí pues ya le pongo el tipo contable por si quieren tener una alternativa. Y ya lo tengo de un tipo contable, el cual lo puedo manejar. También por aquí, si ustedes ven, tengo como una oportunidad de ponerle un filtro, ya que el lote me va a dar, digamos, una información detallada, porque aquí solo me lo está seleccionando por código, pero tienen que haber, existen, ¿verdad? Códigos por lote. Lo puedo poner como filtro y aquí arriba ya lo puedo filtrar según lo que pretenda buscar. Y ya puedo jugar con esta parte. Tratemos de colocarle monedas acá y jugar con el lote. Arrastrándolo aquí donde dice filtro, ¿vean? Acá donde dice filtro.
¿Me validan cuando podamos seguir? Bien. Vean algo, vamos a buscar, por ejemplo, este código. Miren, si ustedes le dan doble clic, pónganme atención ahorita, le dan doble clic. No pretendo hacer esto, permítanme. Acá, miren, si ustedes le dan doble clic, me abre una tabla resumen de lo que contiene ese total. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Y puedo aperturar mayor detalle de lo que estoy buscando. Vamos a hacer algo, miren. Por ejemplo, voy a buscar el código EcoButil, ¿verdad? Quiero ver. Está en el 14, 15 y 16, el EcoButil. Voy a filtrar aquí 14, 15 y 16. Catorce, quince y dieciséis, voy a filtrar. Y le voy a cambiar una cantidad. Acá tenemos 19. Esta cantidad acá se la voy a cambiar. Le voy a poner 100, 200 y 300. O sea, me tendría que estar sumando 600. Perdón, me tendría que estar sumando esto de acá. 4200 porque aquí estamos sumando el total, ¿verdad? Pero pueden ver que no cambia aquí, no cambia. Entonces, nos vamos a analizar tabla dinámica y aquí donde dice actualizar, le damos actualizar y ahora sí ya me ha cambiado el valor a 4200. O sea, esta es la parte que les decía que me permite actualizar cuando en el rango he hecho alguna modificación. Entonces váyanse a la tabla madre, filtran acá por el correlativo 14, 15 y 16, le cambian estos valores de 100, 200, 300 para que le cambie el monto total y luego le dan actualizar datos o todo para que les aparezca ese monto que está ahí. Tratemos de hacer esa modificación. Para actualizar datos, ¿verdad? Con esto, como les decía, actualizamos los datos y vamos a hacer un cambio de origen de datos para poder agrandar un poco más la tabla.
Vean hasta dónde llega ahorita, llega hasta 15. Y nuestra tabla tiene datos hasta la fila 272. Vamos a cambiar. Aquí donde tocamos, damos clic sobre la tabla, le damos cambiar origen y aquí le escribimos 272. Qué molesta esa cosa, sí es molesta. Le damos a aceptar y aquí ha crecido, vean, el detalle porque hemos cambiado el rango de nuestra tabla. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Veamos si pueden llegar hasta acá y logren mandar una captura así como la que voy a mandar para ver si hemos llegado hasta donde hemos estado replicando aquí, ¿verdad? Traten de mandar una captura de esa forma o cuando lleguen la mandan. Podría repetir la última acción. El de agrandar el rango. Sí, porque no me salió. Vaya, para agrandar el rango, toco, le doy clic a cualquier ser de la tabla, ¿verdad? Nos vamos a analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos, cambiar origen de datos. Y aquí solo le escribís 272 y le das a aceptar y te lo va a agrandar. Okay. Increíble cómo se ha ido la semana, ¿verdad? Ya mañana estamos a viernes. No vale la pena seguir durmiendo porque el tiempo se pasa rapidísimo. Tratemos de llegar a esta parte, por favor.
Bien. Por ejemplo, si trabajáramos esta tabla, digamos, le vamos a quitar el filtro. Y el filtro lo colocáramos como fila. Nos va a dar este resultado, miren.
Aquí puedo tener el detalle de los lotes. Y aquí lo puedo ocultar. Con estos botoncitos que están aquí a la derecha, en el menú campo activo, si le han colocado el lote de esta forma, o sea, colocando el lote aquí en la fila, lo pueden contraer o lo pueden agrandar. De esta forma. Le voy a mandar una nueva hoja. Donde vamos a tener más datos y más oportunidades de poder crear más tablas, de poder crear más, tener más creación. Pero de esta, tratemos de crear, por ejemplo, una nueva tabla dinámica en este sitio que está acá. Le dan tabla dinámica, agarramos el rango. Bueno, lo vamos a crear en una nueva hoja. Y buscamos aquí, ¿verdad? Aquí le vamos a decir 272. Acá tengo la tabla dinámica y la idea es ver cómo construir una a nivel de columnas. Por ejemplo, tendría que ser un dato corto, ¿verdad? Podríamos ponerle el estado como columna. Lo tengo de esta forma. Ítem y nombre.
y le voy a poner cantidad aquí. Y siempre le ponemos tipo tabular para que quede un poquito más ordenada. Y le quitamos los totales. Y ya tengo una tabla de esta forma. Miren, aquí lo que he cambiado es la forma de presentar los datos. Siempre que coloquen aquí en columna, que sea algo pequeño, ¿verdad? Porque si es muy grande, por ejemplo, pusiera los códigos, va a llegar la tabla hasta el fondo. Entonces, esta es otra forma de representar. Vamos a ponerle un diseño. Y ya lo podría trabajar. Aquí me ha dado Ya un tip. no Dime. mandó la hoja, ¿va? Todavía no, estamos con este ejercicio todavía. Ah, yo pensé que iba a ser otro archivo, pero es el mismo. Con el mismo trabajemos. El objetivo es colocar en la columna el estado y en la fila el ítem y el ítem en nombre, o sea, y luego darle la configuración que tenemos acá. Y la suma total, aquí lo pueden ir viendo en esta parte de acá. Y aquí me deja por default un filtro, miren. Dice que si ustedes notan, ya la había configurado para que se viera pequeña, pero siempre se desconfigura. Hay una opción que se llama aquí, al tener esta opción acá, no tendría por qué estarse variando. Tratemos de trabajar esta tabla y si no me confirman alguna pregunta. En sí, las tablas dinámicas, si ustedes notan, no son muy complicadas. Lo único que aquí
Quizás el siguiente nivel es poder trabajar esta parte, miren que es como para crear fórmulas. Lo que dice aquí de cálculos. Y la relación que puede existir acá de tablas. Voy a mandarles ahorita la tabla para que podamos hacer otro tipo de datos. Y tienen esta hoja para que la descarguen. Esa hoja descárguenla, guárdenla en su... en su computadora y después la abren, porque si no les va a dar problemas. ¿Lograron bajar la otra hoja?
Bien. Ustedes ven, como les decía, estas tablas ya son información que bajamos más que todo de los sistemas. No vamos a estar creando mucha fórmula. Esa es una de las desventajas, ¿verdad? Ya aplicar fórmulas implica, por ejemplo, si quiero calcular una fórmula porcentual acá, vean todo lo que implica la fórmula sobre esto. Y se va creando el mismo dato, o sea, tendría que irla haciendo una por uno, ¿verdad? Entonces, ya es como para poder crear una tabla resumen, más que todo cuando bajamos información de un sistema que tiene una gran cantidad de datos. No vamos a estar creando fórmulas como lo hacemos con las otras tablas. Sí se puede, pero es un poco complicado. Porque vean qué largo nos ha quedado la sintaxis de la fórmula. Bueno, vamos a trabajar un poco con la otra hoja. La otra hoja tiene información, la que venimos trabajando, más una información, digamos, de la parte de ventas. Tenemos vendedor, nombre, canal, ruta, puntos visitados, por ejemplo. Monto facturado, devoluciones y monto vendido. Y esta creo que anda por los 5.582 datos, vean. Luego tenemos otra que es como un Cardex.
¿sí? Como un cardex. Y anda por los 1000 datos también. No pasa de los 1000 datos, miren. Construyamos información con esta tabla, control de ventas. Démosle, presiono control shift derecha y luego hacia abajo. Y ahí he seleccionado toda la tabla. Control shift derecha, me posiciono aquí, ¿verdad? Control shift derecha y luego hacia abajo. Insertar tabla dinámica. Ya tengo el rango, una nueva hoja. Y le voy a poner TD1, le voy a poner. Entonces construyamos una tabla, por ejemplo, digamos, el código del vendedor en la fila. ¿Cuántos puntos visitó? ¿Y cuál fue el porcentaje de devoluciones? El monto vendido. Y el monto facturado. Si quiero mover esta para la izquierda, tendría que venirme aquí abajo. Y el monto de facturado acá. Le doy subir. Ya pasó aquí. Lo vuelvo a buscar. Y le digo subir. Y acá lo tenemos, ¿verdad? Facturado, devoluciones y vendido. Están demasiado grandes los nombres. Aquí le voy a poner solamente code. Y le voy a poner punto PV, puntos visitados, monto FAC, le voy a poner. Y monto DEBO. Y aquí monto vendido. Ya tengo esta parte. Y transformo esto a dólares porque estos son dólares. Y quizás a nivel de filtro le podría poner el canal. Y aquí, como son tres canales, o le voy a quitar el filtro también, podría crear otra tabla, miren. Insertar voy a construir una tabla paralela que va a ser código de vendedor en fila y aquí le voy a poner canal. No, perdón, aquí en totales. Aquí, ¿verdad? Y aquí le voy a poner
monto de lo facturado. Le pongo que se convierta en tabular. Le quito subtotales. Transformo esto en dólares. Aquí no le puedo poner monto vendido porque ya tiene un variable. Le voy a poner monto vendido. Vamos a ver si me lo agarra así. Me lo agarra porque si ustedes ven, la palabra ven va en mayúscula, va al inicio con mayúscula. Y vamos a hacer este truquillo, miren. Para poder agarrar las dos tablas a la vez, nos vamos a insertar segmentación de datos, agarramos código vendedor, aquí le ponemos tabla 1, le voy a poner aquí. Y aquí le voy a poner tabla 1 también para identificarla. Y por aquí tabla 2. Y vamos a hacer el segmento de esto. Siempre código de vendedor. Tabla número 2. Y este que está aquí, pues la tabla 1 manipula esta información, ¿verdad? Y la tabla 2 manipula esta. Entonces podría ser lo siguiente, ¿eh? Dos tablas manipuladas con un cuadro de segmento. ¿Se logró ver? ¿Preguntas con esto? Teacher, ¿cree que puede ayudarme con la última parte? Llegué hasta donde tengo la tabla de mi lista, pero ¿cómo sacar esa otra? Sí, esa dinámica, esa. ¿Cómo sacar esto? Sí, por favor. Dale clic en la tabla 2, okay. O a la tabla que quieras crear el segmento. Eso era, ok. Ajá. Digamos que tenés que tocar la tabla donde querés el segmento, ¿verdad? Para que él sepa de dónde va a agarrar la información.
Esto también le pueden dar una un diseño, ¿verdad? Pudiéramos crear también otra tabla que diga ruta con el vendedor y hacer un tercer segmento y poder ver estas tres partes de una sola vez. Bueno, con esto tendríamos la mayor parte de las tablas dinámicas. Quizás solo faltaría por ahí. Mañana estaríamos platicando de cómo crear gráficos relacionados a las tablas dinámicas, que puede ser un gráfico desde una tabla dinámica o desde un rango. Con esta función que está acá, miren. Y si ustedes ven, cuando le doy clic acá, aquí me dice gráfico dinámico, que lo haríamos desde una tabla. Si nosotros lo hacemos desde una tabla, cuando actualice los datos aquí, también se van a actualizar en el gráfico, utilizando el botón actualizar. Vean este botoncito de acá que dice mostrar. Puede quitar esos simbolitos que me aparecen aquí. Puede quitar esto de acá, que es como un filtro, ¿verdad? O me oculta esta zona de aquí, el campo de la tabla dinámica, con este botón que está aquí. Vamos a ver si tengo una escala de tiempo. Voy a crear una tabla de datos. Miren el minuto que falta. Pónganme atención a este minuto. Voy a crear una nueva tabla con una escala de tiempo. Le voy a poner fecha como fila. Y le voy a poner monto neto vendido. Y acá le voy a crear una escala de tiempo, se me olvidaba mostrarles eso, para que puedan ver cómo corre escala de tiempo. Aquí está. Para eso tiene que haber un valor con fecha, ¿verdad? Entonces aquí lo puedo trabajar, miren, en años, en trimestres, en meses, y puedo irle dando lo que se vendió en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. O días. Mes de noviembre, en su día 1. Y así sucesivamente.
y puedo trabajar por un año, ¿verdad? Aquí porque solamente tenemos un año, pero si tuviéramos una tabla más grande, podríamos hacer esa escala de tiempo. Le podemos dar su presentación. Y entonces, con esto tendríamos lo principal de las tablas dinámicas. Por favor, recuérdense que ya el lunes terminamos, mañana vemos gráficos, el lunes un medio repaso con los gráficos, hacemos las pruebas evaluadas de lo que requiere INSAFOR y la prueba de desempeño del curso y la tutoría del facilitador. Y estaríamos finalizando esta parte. Entonces, les pido de favor de que avancen con su plataforma para no atrasar el proceso de diplomas. Y si no hay pregunta, pues nos quedamos hasta acá. Pasen una feliz noche. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches.